Continuamos Entre Todos. Estamos de regreso y ya en esta ocasión tenemos a Narca. Narca, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Wanda, te doy las gracias al programa, a Nayarí, por haberme invitado. Buenos días a toda la provincia de Puerto Plata. Es un placer realmente compartir en el día de hoy, en este programa, que yo sé que todos están en espera del desarrollo. Bienvenidos a él y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer encontrarte aquí con nosotros. Narca, vemos que recientemente la presidenta municipal de tu partido, del PRD, un partido en el que has militado por muchos años, y vemos que te caracteriza por ser muy coherente en tu accionar político, porque ha permanecido a pesar de las dificultades propias del PRD, ha permanecido en las filas del PRD. Y vimos recientemente que Graciela Fermín renuncia de las filas del PRD, un partido que le dio mucho a la doctora Graciela, pero ella optó por irse de las filas. Entendemos que la sucesora de Graciela debe ser Narca Guerrero. ¿Entiendes tú que tu partido, o te ha llamado el presidente de tu partido, existe esa posibilidad de que tú asumas la dirección del partido en sustitución de Graciela? Fíjate, Wanda, ahora mismo realmente mi partido me dio la oportunidad de representarlo ante el Congreso como candidata a diputada por la circunscripción número uno de Puerto Plata. Graciela, una compañera muy valiosa que decidió darse un descanso de nuestro partido, ahora mismo en lo que más estamos es trabajando en lo que es la candidatura. Ya propiamente en su tiempo, cuando comiencen a renovarse las líneas municipales de los partidos, yo espero que el presidente tome la decisión justa. Yo lo que soy es una militante del partido que acata cualquier tipo de decisión que el presidente Miguel Vargas quiera asumir, y estoy todo el tiempo a la disposición de que él, donde él considere que yo deba de estar, que él realmente me posicione en ese sitio. Yo acato cualquier tipo de decisión que el partido quiera conmigo. ¿Cómo va la estructura de tu candidatura, Narca? Fíjate, esta fue una candidatura que me cogió de sorpresa. Tú sabes que yo en todo este tiempo político la he dedicado a apoyar candidatos de mi partido y partido con los que hemos hecho alianza. Ahora me tocó a mí. Estamos trabajando como la abeja. Estamos trabajando un proyecto de crecimiento tanto del partido como de nuestra candidatura. Tengo un equipo de coordinadores a nivel de la provincia, de la circunscripción número uno, muy bueno. Muchachos comunitarios, muchachos comprometidos, y vamos bien. La candidatura realmente se está desempeñando bien. ¿Qué iría a hacer Narca? Narca tiene una hoja de servicio muy puntual y puntera en la provincia de Puerto Plata en materia de protección, cuidado, empoderamiento de la mujer puertoplateña. Como directora provincial hiciste un trabajo histórico que todavía se habla de Narca. Gracias. Cuando no es un cumplido, Narca, no. Lo que te estoy diciendo no es un cumplido. Te lo estoy diciendo porque en Susúa, por ejemplo, pasó un hecho muy particular y alguien decía, si hubiese estado Narca, estuviera aquí. Ella lo hacía de manera directa, porque tuvimos casos como esos que de manera personal tú lo asumías. Entonces no te lo estoy diciendo para cumplir con un requisito, sino porque definitivamente hay una hoja de servicio ahí. Entonces, Narca, esa mujer que se dedicó a empoderar a la mujer puertoplateña, a proteger a la mujer puertoplateña, que regularmente no dormía como directora de la mujer, vemos que ahora aspira al Congreso Nacional, a ocupar un curul en el Congreso. ¿Cuáles serían tus principales propuestas ahí? Fíjate, nosotros al salir del Ministerio de la Mujer, continuamos con un proyecto, SOS Puerto Plata, que es un conjunto de la Casa Comunitaria de Justicia, la red de comunitarios y
iglesias evangélicas, iglesias católicas, que trabajamos lo que es la familia, la juventud y la delincuencia, la prevención de la delincuencia juvenil. ¿Cuál sería mi proyecto cuando logremos llegar a la Cámara de Diputados? Viabilizar los proyectos que ya nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de la familia. Yo considero que los valores familiares dentro del Ministerio de Educación debe de ser una asignatura la cual se desarrolle desde el nivel inicial hasta término, donde se vincule los padres de los niños, para que así evitemos seguir con una sociedad como la que se está creando, como la que hemos estado viendo actualmente, una sociedad que en su mayoría nuestros jóvenes, nuestros niños están carentes de valores. Y esto lleva a la situación de delincuencia que estamos viviendo. También dentro de nuestros proyectos está continuar con la prevención de la delincuencia juvenil y crear programas de empoderamiento y de emprendimiento para nuestros jóvenes. Y hacer contactos con instituciones privadas para que ellos también se integren a lo que es el primer empleo, a nuestros jóvenes que salen de las universidades. Que no sea solamente a través del gobierno, ya que no han estado trabajando a nivel gubernamental con lo que es el primer empleo, sino que la parte privada también incluya esta facilidad para nuestros jóvenes. Nosotros también hemos tomado en cuenta para nuestros adultos mayores, tanto los que están en unidades de cuido como los que no tienen la ventaja de estar en esas unidades, que se les provea, se les va a proveer de sus medicamentos prioritarios. Esto no va a salir de mi cartera. Hay programas en la Cámara de Diputados, hay proyectos aprobados donde se les debe de suministrar sus medicamentos a estos ancianos. Lo que pasa es que no, los representantes que tenemos actualmente en la Cámara de Diputados no viabilizan el que estas ayudas lleguen hacia nuestros ancianos mayores. La familia es mi proyecto principal. Los jóvenes, los adolescentes, niños y niñas son los proyectos que nosotros vamos a desarrollar para que se les tome en cuenta. Además que nosotros vamos a tener una oficina donde como diputada vamos a dar la cara para que tanto nuestros proyectos como muchos que están engavetados, que no se les ha dado prioridad y que están ahí para desarrollo, para aportar a nuestras comunidades, que se han quedado durmiendo. Esa sería nuestra gestión en la Cámara de Diputados, la gente realmente. Anarca, vemos un PRD tímido en Puerto Plata. En los últimos años hemos visto que el PRD ha tenido participación activa, naturalmente, porque es una fuerza política real, esas siglas tienen mucho peso, sí. Pero en la provincia de Puerto Plata vemos un PRD lento, un PRD medio dormido, un PRD medio tímido. Por años hemos visto a dos figuras punteras en Puerto Plata hablar del PRD, sacar el hacho, Anarca Guerrero y Domingo Artiles. Han sido los dos protagonistas principales de la línea del PRD, pero la estructura que tiene tu partido en la circunscripción número uno, ¿pudiera esa estructura garantizarte el triunfo? Bueno, claro que sí. Yo cuento 100% con mi partido, pero también me he apoyado de un equipo que ha estado trabajando todos estos años conmigo, de comunitarios muy valiosos. Y creo que sí, nosotros estamos en un proceso de renovación, en un proceso de crecimiento. Y creo también firmemente de que tanto la candidatura de nuestro presidente Miguel Vargas como mi candidatura le va a dar ese empuje que tanto está necesitando nuestro partido aquí en esta provincia de Puerto Plata.
Sí, estamos trabajando para que el PRD siga creciendo y cuento 100% con el apoyo de mi partido para poder llevar a cabo este proyecto tan importante que estamos llevando. ¿Quién coordina la campaña, la candidatura a diputada de ANAR? Sí, mi candidatura la está manejando un joven muy valioso que fue candidato a regidor ahora en esta contienda. No salió ganador, pero tuvo un puntaje bastante bueno. Se llama Heury Sánchez. Estamos trabajando día y noche. Cuando no está Heury, Anaca, te tengo esta agenda. Tenemos una comunicación muy buena. Y confío mucho en que juntos, más el equipo que tenemos, podemos salir ganancioso de esta contienda. Ya a nivel estructural, me acabas de decir que cuentas con un equipo de personas que te va a seguir. La candidatura de Miguel Vargas Maldonado, ¿pudiera Miguel Vargas realmente competir con esos candidatos punteros que están encabezando sus aspiraciones a la presidencia? El caso del expresidente Leonel Fernández, de Abel Martínez, del propio Luis Abinader. ¿Pudiera el presidente de tu partido, Miguel Vargas, ser un candidato que le dé agua de beber a esos otros? Bueno, Miguel Vargas es todo un gerente. Ha logrado mantener el partido firme. Es un hombre de grandes valores, que lo hizo bien cuando estuvo en obras públicas, lo que lo hizo súper bien. Es el mejor canciller que hemos tenido en todos estos años. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el PRD junto con Miguel salga bien posicionado en esta campaña. Hoy precisamente tenemos una reunión con la ex ministra Janet Camilo, que estará aquí en nuestro partido, aquí en Puerto Plata, y estamos trabajando para que sí, para desarrollar lo mejor posible y quedar lo mejor posicionado en esta contienda. Considera. Nosotros vamos a ir a una pausa breve, Anarca, pero antes de la pausa vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Consideras tú que Puerto Plata ha tenido representantes genuinos en el Congreso Nacional que han hecho su papel ahí en el Congreso? ¿Cuál sería la diferencia entre esos diputados tradicionales que hemos tenido y la llegada de Anarca al Congreso? Me lo responde después de la pausa. Vamos a pausa breve y volvemos.